Esto es, episodio de Economía número 36. El título del episodio es Más evidencias de que el peligro económico se acerca. Hoy, junio primero del 2017, mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos analizando más datos, más cifras, más información. Les estaremos presentando reportes directos de las compañías, de las industrias de los diferentes segmentos de la economía de Estados Unidos. Cuando ustedes los vean, cuando ustedes analicen esta información, se van a dar cuenta de que estamos viviendo en una gran manipulación, donde la bolsa de valores sigue arriba y arriba y arriba, y no tiene los fundamentos básicos de manera de que eso suceda. Básicamente, escuchamos al gobierno. Las noticias dicen que todo está bien, que solo estamos pasando por una desaceleración. Al menos ya están incluyendo la palabra desaceleración en sus conversaciones, pero no se dejen engañar. Cuando el pánico inicie, esto será letal, porque todos estarán corriendo de manera de sacar su dinero, de manera de salvar lo poco que puedan, y es ahí donde se llevará a cabo un colapso económico conforme sigamos avanzando este año 2017 las cosas estarán al rojo al vivo pero antes veamos los números Nasdaq cerró en 6.246.83 tuvo un alza de 48.31 el New York Stock Exchange cerró en 11.699.79 Tuvo una alza de 101.76. El Dow Jones Industrial cerró en 21.144.18. Tuvo una alza de 135.53. El peso mexicano cerró en 18.64 por dólar. El rublo ruso cerró en 56.35 por dólar. El euro cerró en 1.12 por dólar. Libre esterlina inglesa cerró en 1.28 por dólar.

Por onza tuvo una pérdida de 2 dólares con 16 centavos. La plata cerró en 17.20 por onza, tuvo una pérdida de $0. 4 centavos. Y tenemos tres anuncios muy importantes. Anuncio número uno: Mónica ya tiene listo su episodio titulado Mantenga su corazón saludable. Esta información es buenísima. Les invitamos cordialmente a que los escuchen y si siguen sus consejos tendrán una vida mucho más saludable. Una vez más, nuestra meta es de tenerlos bien informados, de ayudar a nuestra comunidad. Les hago una invitación a todos para que les digan a sus esposas, madres, hermanas, hijas de estos segmentos, porque la mayoría de nuestros suscriptores son de sexo masculino. Claro que también tenemos unas grandes damas que siguen la información de la economía, pero su canal Despertar la mente y visión es para toda la comunidad. Tenemos información de salud, de cómo tener un equilibrio, de cómo no tener tanto estrés. También tenemos de consejos de la psicóloga Noemí sobre cómo tratar a los adolescentes, cómo tratar a nuestros hijos, cómo tratarnos entre pareja. Anuncio número 2. Les tenemos una gran sorpresa. Gracias a que muchos de ustedes estaban preguntando sobre psicología holística, tenemos una nueva colaboradora, su nombre es Angélica, y ella estará tratando estos temas tan importantes de cuerpo, mente, espíritu. Anuncio número 3. Recuerden de presionar la tecla like. De esa manera YouTube promoverá esta información. Los algoritmos de YouTube trabajan de tal manera que entre más likes tenga un video, estos lo recomiendan más. De esa manera llegan a más personas. También compartan estos videos. Muchísimas gracias. Bueno, entremos en los detalles. Comenzando julio primero del 2017, las agencias reportadoras de crédito, aquí en Estados Unidos, como Equifax, Experian y TransUnion, estarán excluyendo gravamenes dispositivos. Esto es una carga, una obligación, impuesto o o tributo que se aplica en inmuebles o en un caudal o a un bien. También estarán removiendo algunas deudas civiles. Por ejemplo, si usted debe algunas colecciones, si la ciudad, el condado le puso un tax lien, básicamente esto es una obligación o impuesto en su propiedad, la removerán. Si tiene facturas médicas, si tiene facturas de algunos otros índoles, las compañías crediticias optarán por remover de su historia de crédito al menos que su dirección esté correcta y tienen que tener su número de seguro social, al igual que la fecha de nacimiento. Muchas de las responsabilidades no incluyen esa información. Harán lo mismo con los juicios. Si usted fue a corte, perdió el caso, la corte lo reportó a los puros crediticios, pero no ofrecerán esa información. Entonces eso hará que muchas agencias no puedan colectar, pero lo más importante es de que eso ayudará a los ciudadanos a tener un puntaje de crédito más alto. Al tener un puntaje más alto de crédito les ayudará a poder aplicar para nuevas tarjetas de crédito, a comprar un carro, conseguir un préstamo, poder comprar una casa. Se puede decir que esto es algo completamente positivo y que ayuda a la sociedad, pero viéndolo como es, nos damos cuenta de que es simplemente una maniobra para impulsar el adquirir más deuda, para estimular la economía, ya que los números que está, están siendo arrojados este año son pésimos. Vean esto, Banco de América, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of the West, Morgan Stanley, US Bank, Citigroup, Goldman Sachs y muchos otros más están anunciando que ellos ven pérdidas de hasta un 15% porque no ven crecimiento. Otro dato, la Asociación de Tiendas de Venta al Menudeo como Macy's, JCPenney's, Sears, Dealers y muchos, muchos más dio una cifra de 8.656 tiendas que van a cerrar. Y la compañía Fitch, que es una agencia crediticia, lo afirmó. 8,656 tiendas en el año, vean esto, en el año 2008-2009, se cerraron 8,061 tiendas. Eso quiere decir que ya sobrepasamos esas cifras. Y una vez más, esto es un indicador muy claro de que las cosas no están bien. Hay un índice llamado... Pending home sales o casas pendientes de venta. Estas son casas que la gente hace ofertas, son recibidas y están en espera de cerrar. Reporta que de mayo del 2016 hasta mayo 2017, del, básicamente de año a año, bajó un 5.4%. Ahora, fíjense esto: de mes a mes, tiene una caída del 1.3%. Entonces, podemos dar, nos podemos dar cuenta de que las cifras están completamente negativas. Otro dato: el índice de artículos domésticos como lavadoras, secadoras, refrigeradores, estufas y otras unidades como de aire acondicionado, calentadores, está reportando una baja de mayo del 2016 al 2017 del 17% punto cinco por ciento. los números no mienten no hay crecimiento la, la economía está en una recesión y como lo hemos dicho anteriormente está a punto de convertirse en una depresión otro dato compañías como Ford GMC Chrysler Fiat Nissan Honda Toyota, están reportando rebajos de un promedio de cinco mil dólares esto es porque, ya lo habíamos reportado anteriormente, empezamos el año 2017 con casi 3.9 millones de unidades. Esta, básicamente, es el mejor tiempo de comprar para las personas que necesiten comprar. Porque empezando julio del 2018 llegan los automóviles nuevos y por lo tanto hay un gran estrés, hay una gran presión sobre los concesionarias de que saquen todas esas unidades del 2007. Por ejemplo, les puedo platicar algo personal. Aproximadamente hace tres semanas uh, acudí a un lugar donde estaban pidiendo por un vehículo como un 2017 Nissan Pathfinder aproximadamente 35 mil dólares. Después de que todo estuvo arreglado, el precio bajó a 30 mil dólares. Hubo un descuento de 5 mil dólares. ¿Por qué? Porque hay esa gran desesperación de mover estas unidades y también pueden trabajar incluso con el crédito que les están cobrando. Y una vez más, vean esto. Las compañías automotrices tendrán pérdidas millonarias y están congelando producción. Eso es una vez más algo muy negativo para la economía. Otro dato, AP Moller Marks. Evergreen Mar Marine Corporation, Nippon, Yusen, Mitsui, Oak Lines, están básicamente esas son las compañías más grandes en el mundo de transportación marítima. Están en crisis, no hay trabajo, porque la economía mundial está en recesión. Ya lo habíamos dicho anteriormente, es fácil encender el televisor y escuchar diferentes informaciones, pero. Cuando los diferentes sectores, cuando las diferentes compañías están arrojando los reportes netos, esos son los que tenemos que creer, eso es la información que tenemos que mirar para que a estas alturas... El Baltic Dry Index perdió de ayer a hoy 28 puntos y del último reporte, si se acuerdan, eran 956 puntos. Estamos hablando que están en 850. Ha perdido más de 100 puntos en los últimos 4 días. Esto nos da una clara indicación que las cosas no están bien. Vean este otro dato. Finalmente... Un analista económico del Banco de América de la división, Merrill Lynch, reportó que hay un 64% de probabilidad de que Estados Unidos está en una recesión. Vean estas compañías. BP, British Petroleum, básicamente es una compañía que se dedica a la exploración de petróleo, de gas crudo. ExxonMobil, una de las compañías más grandes del mundo, hace la misma clase de trabajo. Río Tinto, una compañía de metales, básicamente la número dos en el mundo. Alcoa, una productora de metalúrgicos y también de aluminio, más grande en el mundo. Mahler Marx, básicamente es de transportación marítima. DP World es el operador número uno de puertos en el mundo. Caterpillar es una compañía que produce tractores, motores y toda clase de, de cuestiones relacionadas con, con maquinaria pesada y Freiliner, Peterbilt y Volvo, todos están anunciando que tienen pérdidas y ellos ven el año 2017 como un año bastante oscuro y no saben exactamente cuánto tiempo va a durar esto. Y lo importante porque están escuchando que posiblemente en octubre, en septiembre es cuando llegue el colapso, es por esta razón. La manera de las cuales las compañías pueden ofrecer sus divisas que tengan un precio alto es básicamente porque hay un incremento, porque hay ventas, porque va a haber ganancias, que es lo más importante que los inversionistas están buscando. Entonces, cuando se hagan los reportes del, del tercer trimestre y que estén arrojando especialmente el verano, cuando estén arrojando estos números anémicos y que estemos a punto de llegar al, al invierno, esto va a hacer que gente, que inversionistas, que otros países empiecen a sacar su dinero de la marqueta o del mercado en este caso. Cuando eso suceda va a empezar una caída libre y es ahí donde muchas compañías empezarán a mover su dinero de un punto a otro. Es ahí donde va a empezar el pánico. Una vez más... No se trata de asustar a nadie, simplemente que esta película ya la miramos en el 2008, esta película ya la habíamos mirado en el año 2000. La única diferencia es que ahora tenemos más de 20 trillones de dólares en deuda. Nuestro gobierno federal tiene un déficit grandísimo. Estamos a punto de tener un básicamente un debate, un pleito en el Congreso porque muchos de los republicanos no quieren seguir gastando, quieren hacer un freno. Entonces, para septiembre el gobierno federal no tendrá dinero y tendrá que ocurrir a tratar de levantar el techo del déficit o en este caso para poder imprimir y comprar más deuda. Entonces, una vez más las cosas se ven bastante mal tomen todas las precauciones necesarias, si no necesitan hacer compras grandes, no las hagan, si no necesitan ir a viajar, traten de guardar su dinero, definitivamente cuiden sus trabajos porque una vez más en la televisión escuchamos que todo está bien. Y vean otro punto importante, muchas de las veces la gente le echa la culpa, o oh, la televisión no nos dice la información, las noticias son muchos, muchas mentiras, y en realidad así es, pero vean esto, cuando finalmente algunos canales están hablando de algo que es neto, de algo que es un problema, muchas de las gentes lo cambian, muchas de las gentes no quieren escuchar y como no venden. Pues simplemente no hablan de esta información. Entonces, mucha de la sociedad tiene la culpa de lo que está sucediendo. Pero, por supuesto, sabemos que los pulpos que están detrás de muchas de las noticias del gobierno es una manipulación. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Estaremos regresando con más información.